Hola a todos, bienvenidos al canal de Dulces Adicciones. Miren, aquí les voy a hacer este videito. Quiero compartirles. Estoy preparándome para una degustación de pasteles que tengo este sábado. Aquí estoy haciendo la receta del pastel de naranja. Es uno de los que más se me venden acá. Entonces yo trato de incluir los más populares, ¿verdad? En mi negocio. Así que estoy haciendo la mitad de la receta nada más. Entonces sería una y media taza de harina todo a propósito y lo vuelvo para hornear. Yo usualmente le agrego 4 a las 3 tazas, entonces nada más le voy a agregar 2. Esta vez no le voy a agregar pudín. Si ustedes han visto mis recetas, yo siempre le agrego pudín a todas mis recetas, pero esta vez no lo voy a hacer. Aquí en mi batidora tengo una barra de mantequilla con sal. Le agregué 2 huevos enteros y una yema, perdón. 2 huevos enteros y una yema. Ahora aquí tengo la mitad de lo que llama la receta. Y con esto te va a salir un molde de 8 pulgadas, que es más o menos lo que yo quiero. Estaré haciendo también la del pastel de coco, la del pastel de naranja, de vainilla y otros. Así que voy a tratar de grabárselos todos para darles ideas cómo ustedes pueden hacerlo. Y bueno, quizás algunos de ustedes solamente ofrecen quizás solo un sabor. Pero en mi caso, pues yo tengo muchos sabores y, como les digo, trato de escoger los más populares de pastel. Y por supuesto el de vainilla, porque el de vainilla va con todos los rellenos. Ahorita también voy a preparar rellenos. Y bueno, aquí tengo el zumo de 2 naranjas. Usualmente esta trae una taza, pero yo siempre le agrego un poquito más de la taza. Entonces le voy a agregar 3/4 de la taza. Sería media taza si vas a hacer la receta tal como es, pero yo le agrego siempre un poquito más. Así que me salió más o menos 3/4. Casi la taza completa. Aquí voy a agregar mi harina. Entonces voy a comenzar con la harina. Aquí había batido la mantequilla y los huevos. Y este paso va a ser rapidito. Acuérdense que no queremos desarrollar el gluten. Menos del minuto. Eso es todo. Tengo la ralladura de una naranja completa. Bueno, quizás una y media porque rallé 2 naranjas y se las agregué. Una y media porque estoy guardando la otra para mi pastel de vainilla. Me gusta siempre agregarle la ralladura de naranja también a mi pastel de vainilla. Trato siempre de que todo lo que es la cáscara pues se vaya, porque eso es lo que le da el sabor. La cáscara aporta mucho sabor a nuestras masas, a nuestros pasteles. Bueno, miren, aquí tengo la mitad de la receta del pastel de naranja y lo voy a hacer nada más en uno de 8 pulgadas. Este me gusta rellenarlo ya sea con relleno de guayaba y también con relleno de fresa, de buttercream de fresa. Queda muy delicioso este sabor de naranja. Y bueno, chicas, quizás algunas de ustedes no tienen esta opción para su cliente, especialmente pues para los pasteles de boda. Yo únicamente hago degustación de pasteles. Únicamente para bodas quinceañeras, cuando son para más de 100 personas, porque bueno, este es dinero, ¿verdad?
que uno invierte. Y es opcional si tú lo quieres dar como cortesía o puedes cobrar. Yo, un ejemplo, yo cobro $30 por pareja, únicamente las dos personas pueden venir. Cuando es quinceañera pueden venir tres, los padres y la quinceañera. Entonces cobro un poquito más. Pero es opcional si tú, al momento que ellos hagan la orden contigo, si tú quieres agregar esos $30 como crédito, o sea que sale la degustación gratis, o la puedes nada más cobrar. Eso ya es opcional tuyo. Dependiendo el tamaño de la orden también, pues yo creo que podemos darlo como cortesía. Bueno, así que aquí quedó la mitad de la receta completa. Ya la receta está en el canal. Por si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, ya tengo la receta completa en el canal. Así que ahorita lo voy a ir a poner a mi carrito y una vez ya haya preparado todas las masas, entonces ya enciendo mi horno para hornearlo. A mí me gusta hacer primero todas las masas y luego comienzo a hornear. Y nada le pasa, ¿ok, chicas? Ustedes pueden tener esto fuera del... El único que no puede hacer que espere mucho tiempo es el pan esponja, porque si se baja, entonces sale apelmazado. Pero estas masas sí se pueden tener y no les pasa nada a temperatura ambiente. Pueden esperar un rato. Incluso yo he preparado masas y al día siguiente horneo en la mañana y no les pasa nada. Claro que lo dejo todo refrigerado. Pero bueno, aquí ya está la masa, así que hice la mitad de la receta. Y bueno, aquí vamos a seguir, muchachas. Voy a preparar ahorita el de vainilla y luego voy a preparar el de coco. Y voy a tratar de hacerlas pequeñas. Ahorita les voy a mostrar. El de vainilla que estaré preparando va a ser este de cajita modificada. Tengo recetas también caseras. Pero a mí me gusta también usarlas, uso este y también el de Betty Crocker. Cualquiera de los dos son muy buenos. Cuando este está en descuento, pues también lo compro. Está muy rico. Y bueno, voy a llevar este a mi carrito. Ahorita lo limpio y ya regreso con ustedes. En el canal ya tengo la receta de cómo yo modifico mis pasteles de cajita. Entonces vamos a comenzar aquí. Voy a agregar los huevos. Creo que la receta que tengo en el canal es doble. Entonces aquí voy a modificar nada más una cajita de vainilla. Vamos a agregar huevos. La receta pide 3 huevos. Yo usualmente le agrego 4 huevos. Sin cáscara, por favor. También voy a agregar el resto de la ralladura que saqué de 2 naranjas. Una la usé para hacer el de naranja y ahora el otro poquito para acá. Me gusta el sabor que le da la ralladura de naranja a los pasteles modificados. También voy a estar agregando de esta crema. Usualmente agrego más o menos una taza por receta, por caja. Así que más o menos hay una taza. Y voy a preparar también ya el resto de los ingredientes. Aquí derretí una mantequilla, una barra de 113 gramos de mantequilla. Esta lleva 7, que casi es una barra de mantequilla. Lleva un poquito menos de la barra. Pero como yo le estoy agregando la crema, entonces nada más le voy a agregar media barra de mantequilla, que vendría siendo un cuarto taza. Esta es media taza ya derretida. Le voy a agregar un cuarto taza de la mantequilla, ¿ok? Porque la crema también hace la misma función de la mantequilla. Y si agregamos mucha grasa, entonces luego el pan queda muy, muy boronoso, que se desborona y no queremos, ¿verdad?, que se vaya a estar rompiendo mucho el pastel. Así que no le agregues tanta grasa. Voy a agregar la mitad nada más. La otra mitad la voy a usar para otro. O sea, sería un cuarto nada más de mantequilla, y voy a dejar el otro cuarto para la otra receta. Asegúrame que es un cuarto. Falta un poquitito. Okay. Aquí tengo una taza de harina especialmente para pastel. Esta harina es más refinada, pero también puedes usar harina todo propósito. A mí me gusta usar esta porque especialmente con esta cajita de pastel modificado, como que la deja un poquito más más tierna la miga, más esponjadita. Entonces por eso me gusta
usar harina especialmente para pastel. También estaré agregando media taza de azúcar adicional, ya que estamos agregando más harina, pues va a necesitar un poco más de azúcar. Y eso es opcional si tú quieres agregarle media taza o una taza. Ahora voy a cernir mi taza de harina. No le voy a agregar tampoco pudín, muchachas, se me acabó el pudín de vainilla, así que no les voy a agregar, pero igualmente queda delicioso. Yo también le agrego pudín de vainilla, le agrego un poquito más. Le voy a agregar un poquitito de canela, una pizca más o menos un cuarto cucharadita, muy poquito, no toda, solo un poquito para que le dé un sabor. No queremos que sepa a canela, pero que tenga como algo, que digan, qué rico, tiene algo, pero no sé qué es. O sea, que no sea tan obvio. Bueno, aquí voy a mezclar. También voy a agregar agua, una taza de agua. Voy a traer el agua. Acá tengo un poquito más de la taza de agua. Ustedes pueden usar también leche, si así lo prefieren, pero yo con agua, como le pongo otros saborizantes, no veo la necesidad de la leche. A veces la leche como que le cambia la consistencia a estos panes, por eso no me gusta agregar leche. Prefiero que sea agua. Es como que a veces pone un poquito más pesado el pan, la torta, entonces lo prefiero así. Ok, entonces ya le agregué todo, ¿verdad? Vamos a agregar nuestra harina de pastel comercial. Y esta, como es harina especialmente para pastel, no tiene mucho gluten, entonces podemos agregarla de una vez. Esta harina es la que usan en las recetas de harinas para pastel, en las recetas de cajitas. Es exactamente la misma harina. Entonces esta sí podemos batirla. ¿Cuánto dice la caja? Por 4 minutos. A ver, dice acá. A velocidad mediana vamos a batirla por 4 minutos. Déjenme agregar el agua. Vamos a agregarla toda. Y voy a batirla por 4 minutos a velocidad media. Podemos batirla esta cantidad de tiempo porque no estamos usando la harina a todo propósito. Si estás usando harina a todo propósito, no la agregues todavía, la agregas al final. Bate primero tu harina de cajita por 4 minutos o lo que indique la caja que estés usando. Y luego vas a agregar la taza de harina extra, se la vas a agregar al final y esa sí no la vas a batir mucho porque no queremos igualmente que actives el gluten. Esta otra harina, como no es harina para pasteles especial, tengo un video donde les hablo de los diferentes tipos de harinas que yo uso. Les dejaré el enlace en la descripción del video y ahí tal vez puedan entender más un poquito la diferencia de las dos harinas. Ok, ahí vamos a dejar que mezcle por 4 minutos. Voy a poner el timer, así que ahorita vuelvo con ustedes. Ok, ya pasaron los 4 minutos y si pueden ver, no tiene ningún grumo. Estas, las harinas de cajita comercial no necesitas pasarlas por el cernidor porque ya vienen precernidas. Y si tú lo bates tal cual indica la caja, entonces no vas a tener grumos ni nada de eso. Al contrario, a veces si la pasas por el cernidor, como estas cajitas le agregan saborizantes y a veces vienen en polvo los saborizantes y más grueso que la harina, a veces todo eso queda en el colador. Esas piedritas que tú miras es por los saborizantes que les ponen. Así que yo diría que no lo pases por el cernidor, que mejor lo dejes batiendo el tiempo que te indica la caja. Y así pues vas a deshacer todos los grumitos que pueda hacer las harinas cuando las agregamos. Todos los grumitos que pueda tener. Bueno, ahora voy a dividir esta masa en dos porque una la voy a hacer de vainilla y la otra la voy a hacer marmoleada. Así que voy a traer mis sartenes, mis moldes. Permítame un momentito.
Ok, nada más. Esta es la manera que yo hago mis pasteles marmoleados. Agarro una porción de la masa de vainilla y nada más le agrego chocolate. A mí me gusta usar este chocolate que es extra dark, special dark, porque es bien, bien delicioso. Es bien, el sabor es bastante fuerte. Pero eso sí, hay que pasarlo por un cernidor porque este sí trae bastantes grumitos que no queremos en nuestra masa. Vamos a mezclar. Si quieres que tu pastel marmoleado lleve más chocolate, pues agarra una porción más grande de masa para agregarle más chocolate. Bien. Y la cantidad, pues no sabría decirles, yo siempre lo hago al cálculo, depende de qué tan chocolatoso quieras la parte del chocolate. Yo lo hago hasta que pinte oscurito. Eso es todo. Así que tenemos el de vainilla y el marmoleado. Podemos agregarle un poquito más de vainilla. Voy a listar otro molde porque me alcanza para 3 moldes de 6. Voy a listar el otro molde porque este lo voy a convertir en un pastel de sabor pistacho. Bueno, aquí están mis dos moldes. Los voy a llevar al carrito para que espere un momento en lo que horneo todo lo demás. Ahorita voy a agarrar el otro molde y ya regreso, chicos. Ok, chicos, así que aquí me quedo para otros 6 pulgadas. Eso es lo bueno de cuando le agregamos harina extra, nos rinde para más, nos alcanza para más moldes. Y miren, eso es lo maravilloso de estos pudines, muchachas, que podemos usarlos aún para cambiar el sabor de nuestras masas. Así que este que me quedó aquí lo voy a hacer sabor pistacho, como les dije. Y podemos agregárselo y no le cambia la consistencia a nuestra masa. Queda súper bien. No se lo voy a agregar todo porque claro que solo es un poquito. Así que voy a probar ahorita. Agregué ni la mitad todavía del paquete, porque miren, es muy poquito para agregárselo todo. Quizás estaré agregando la mitad, ya que quiero que sí se sienta bastante el sabor a pistacho. Y esto lleva pedacitos de pistacho, miren. Miren, agregué quizás la mitad. Y miren qué bonito también el color que toma. Que hay que asegurarnos de mezclarlo bien. Delicioso. Acá tengo ya mi sartén. Ahora voy a agregarlo. Y este de pistacho va con cualquier crema de fruta. Frutos rojos. Con queso crema también. Vamos a ver con qué crema lo pongo. Porque estoy haciendo algunas mermeladas. Todas las mermeladas ya las tengo en el canal. Así que ahí pueden ver las recetas de las mermeladas que yo hago para hacer también mis rellenos. Miren qué delicioso. Voy a comenzar a hacer la receta del pastel de coco. Estaré usando una barra de mantequilla. Aquí está súper caliente, muchachos. Y miren, mi mantequilla está súper suave. La saqué en la mañana. Tiene que estar a temperatura ambiente para que se creme mejor. Pero bueno, esta está súper, súper derretida. También a esto le vamos a agregar una taza de azúcar. So, vamos a hacer la mitad de la receta. Y de este pastel, muchachas, sí, no me molesta que me sobre para mí. Para mi familia, este de coco y el de naranja son los más deliciosos. Bueno, ahora vamos a cremarlo. Vamos a cremar juntamente con el azúcar. Tienen unos trocitos de la ralladura de naranja, pero está bien, no es mucho, no creo que nos cambie tanto el sabor. Voy a agregarle también un poco de
de la esta, ¿cómo se llama esta cosa? La esencia de coco. A mí me gusta agregar esta, yo la compro en Michael's, las tienen, es una emulsión de coco, está bien rica, le da un sabor muy delicioso. Así que bueno, ahí más o menos. Una cucharadita tal vez, no, con esta no la tienes que agregar tanto porque es bastante concentrada. Así, miren. Está muy buena. Ok, ahí vamos a mezclarlo, vamos a cremar la mantequilla juntamente con el azúcar. Y para mientras voy a seguir preparando los ingredientes. Voy a hacer mi harina, una taza y media de harina, todo propósito, y dos cucharaditas de polvo para hornear. Y estaré usando la misma cantidad de huevos, dos huevos enteros y una yema. Yo sé que me van a preguntar por qué solo la yema, porque no tres huevos. Así es la receta, muchachos. Háganlo así como les digo, a ver que les va a encantar. Agregarles la yema solamente aporta a la suavidad del pan. Así que agregarle una extra yema a mis recetas, a esta receta que les comparto, les va a encantar. Bueno, mira, aquí voy a preparar la harina, la voy a servir. Una taza y media. Una taza y media de harina todo uso. Agregaré una cucharadita de polvo para hornear, van a ser dos cucharaditas, perdón, una y dos. Voy a cernirla. La receta completa ya también está en el canal de esta receta de pan de coco, pastel de coco, torta de coco, como ustedes lo conozcan. Y estaré agregando la mitad de un pudín de coco. Solo la mitad, la otra la vamos a reservar para otra receta. Okay. Aquí ya está lista, vamos a reservarla y luego vamos a preparar, vamos a agregar los huevos. Vamos a dejar que creme un poquito más, así que le voy a subir la velocidad y ya regreso con ustedes. Que ya la mantequilla con el azúcar se cremaron, miren, subió en volumen y está cremosita. Agregué también los huevos. Ahora voy a agregar mi harina. Y la leche. Ya saben, estaré usando 3/4 taza de leche para hacer media receta. Usualmente yo uso un poquito más de la taza, quizás una taza y un cuarto. Así que vamos a...
Vamos a mezclarlo menos del minuto. A esto se le ven grumitos porque el pudín de coco lleva unos trocitos de coco. Bueno, ahora vamos a esperar el horno. La vamos a llevar al horno a 325. Todas mis tortas las llevé a 325. Entre 35 a 38 minutos va a estar lista. O hasta que, si insertas un palito, pues sale limpio. Es muy importante que te asegures de que se hornea el centro. Siempre pruébalo del centro, porque si lo sacas y aún está un poco crudo, aunque los lados estén cocinados, cuando lo saques se te va a hundir si no está bien cocinado, o te va a quedar muy apelmazado. Eso es lo que sucede cuando no le dan suficiente cocción a sus tortas. No lo cocinan bien, les queda apelmazado o se hunden en el centro. Acá están las mermeladas de fresa, durazno, arándanos y frambuesa. Y esta la puedes mezclar con cualquier tipo de crema. Yo la uso con mi buttercream italiano, con el suizo y también con la crema de pudín de cheesecake. Quedan deliciosos para rellenos. La receta ya las tengo. El del durazno, como viene la fruta en trozos grandes, en rebanadas grandes, entonces la pasé por, mi hija me ayudó a pasarla por el procesador de comida y para que quedara así. Luego la cocimos con un poquito de azúcar y así queda, ¿sí? Deliciosa. Voy a hacer un pastel de limón y de aquí voy a tratar de sacar tres diferentes sabores. Están mis tijeras. Ok, vamos a comenzar con batiendo tres huevos. Media taza de azúcar. Un poquito de las cáscaras de limón, ralladura de limón. Media barrita de mantequilla con sal. Aproximadamente una taza de, quizás menos de la taza, pero más o menos. Vamos a ver, sacamos la taza completa. Vamos a mezclarlo.
Bueno, voy a dejar este de limón. Voy a hacer este de arándanos. Se lo voy a agregar al cálculo, muchachos. Esta es la mermelada de arándanos. La receta ya está en el canal. Y entonces este va a ser pastel de arándanos con limón. Y esta va a ser de frambuesa con limón. Y claro que esto ustedes lo harían en su batidora, yo porque lo estoy haciendo así, pero yo le agregaría la fruta en la batidora. Para que se mezcle bien. Que no se desperdicie nada. Ok, esto va a ir al horno a 325 Fahrenheit por 35 a 38 minutos. Ahora aquí estoy preparando los rellenos. Dejé un poquito de las mermeladas porque estaré agregando mi buttercream italiano. Estaré haciendo buttercream de diferentes frutos. En el canal ya tengo la receta del buttercream suizo también. Y les compartí 8 recetas que pueden hacer con mermeladas y con otros tipos de dulces o rellenos que pueden usar para mezclarlos en su buttercream. También pueden usar el buttercream italiano, que es lo que estoy usando ahorita. Y también su crema de pudín. Y la verdad quedan deliciosos. Así que ahí en la descripción del video les compartiré el enlace. Yo aquí lo estoy haciendo al cálculo, pero la cantidad de mermelada va a depender cuánto quieras agregarle a tu buttercream. A veces se va a mirar como que está cortada, como que se separa un poco la grasa y se ve como con mucho líquido. Entonces lo único que tienes que hacer es agregar un poquito más de el buttercream para que vuelva a tomar la consistencia cremosita. Y bueno, aquí estoy comenzando a rellenar ya los pasteles. Estoy usando el pastel de naranja. Uno lo voy a hacer, los corté a la mitad y los voy a rellenar uno de buttercream de fresa y el otro lo voy a rellenar con la mermelada de guayaba o la pasta de guayaba, la cual ya se las he compartido igualmente en el canal. Estas recetas ya todas están en el canal. Bueno, y mientras se están mirando, también quiero hablarles y darles, verdad, una idea de cómo yo manejo lo que son la degustación de pasteles. Al principio les mencionaba, déjenme hacer un paréntesis, esas son las mermeladas, yo las congelo y se congelan por mucho tiempo muy bien. Las pongo en bolsitas nada más de plástico y así las congelo. Acá estoy haciendo el pastel marmoleado con Nutella, que le agregué un poco de pecans, las pecanas, las nueces, así que pues ahí vamos a ir rellenando los pasteles. Pero sí, como les mencionaba al principio, de que yo ofrezco este servicio a mis clientes, o sea, que vienen con una orden de un pastel de boda o un pastel de quinceañeras, esos son los que yo ofrezco más que todo. Y si son pasteles pequeños, un ejemplo, menos de 100 personas, si ellos quieren la degustación, sí lo puedo hacer, pero a ellos sí se los cobro y no lo doy a como cortesía, ¿verdad? O sea, sí lo cobro. Cuando son pasteles más pequeños, nada más ofrezco tres sabores que ellos pueden escoger y cobro $25 por pareja.
Y si viene alguien más, pues entonces cobro otros $10 más. Así que pues ahí esa es una idea que les doy. Yo sé que cada quien pues maneja quizás esto de diferente manera, pero esa es la manera que yo he trabajado por mucho tiempo y hasta ahora no he tenido problemas. Alguna otra cosa también que les quiero sugerir es que cuando ustedes hagan su degustación de pasteles, traten de hacerlos todos un mismo día. Un ejemplo, un sábado, ya preparar varios, que vengan varias parejas. Hay temporadas donde están haciendo las fiestas, muchos de que se están casando, las quinceañeras, fiestas grandes. Entonces traten de acomodar en las mismas fechas cuando ya comiencen a venirte este tipo de pedido de pasteles grandes. Y yo creo que el tener este servicio, pues eso es algo muy positivo, ayuda a tu negocio, porque a muchas parejas o señoritas que van a cumplir sus 15 años, pues les gusta tener esta experiencia de venir a probar los pasteles. Es parte de todo lo bonito que es celebrar estas fechas importantes, ¿verdad? Como es la boda, como es la quinceañera. Entonces, creo que es parte de todo las memorias que ellos están haciendo, incluso el venir a probar pasteles. Miren, aquí estoy haciendo el pastel de pistacho y decidí rellenarlo con el buttercream de frambuesa. Quedó delicioso. Pues sí, como les digo, pues es parte de todo lo que les ofrecemos, es parte de las memorias que ellos van a hacer, ¿verdad? Así que pues sería bueno si tú aún no lo haces, que lo hagas, que prepares, como te digo, tus degustaciones y puedas dar un poquito de todo lo que tú ofreces. También lo que les iba a decir es que siempre pidan un adelanto aún hasta para las degustaciones. Porque hay veces que de repente te dicen, oh, no pude llegar a la degustación, si lo podemos hacer otro tiempo, entonces tú no vas a perder lo que ya invertiste. Igual pide un adelanto si ellos quieren la degustación, pues que te envíen parte del dinero. Y un ejemplo, las degustaciones que yo doy y que al final si ordenan conmigo. Las bodas grandes yo se los doy como cortesía, pero eso es como para pasteles más de 100 personas. Eso yo les explico a mis clientes. Yo cobro $30 a eso, a los que son más de 100. Yo ofrezco cuatro sabores, cobro $30 por pareja y $10 adicionales si viene alguien más. Máximo son cuatro personas las que puedo tener aquí en mi casa al mismo tiempo. Y yo les explico, si ellos deciden hacer la orden conmigo, pues eso, ese dinero yo no se los cobro y va a ir al precio del pastel, esos $30 se van a hacer como cortesía. Y lo único que sí es que ellos tienen que dejar un depósito, ya dependiendo de la orden, pero mínimos $200 cuando son órdenes grandes. Y pues ahí ya pues firmamos contrato y quizás eso se lo voy a hablar luego. Tengo un video donde les hablé de cómo yo igual hablo del contrato. Aunque yo haya cambiado un poco lo que es el contrato y cómo lo manejo todo, pero quizás haga otro video con esto, dándoles esa información. El pastel de arándanos lo rellené con el buttercream de arándanos y el pastel de frambuesa con el lemon curd. La receta aún no la tengo en el canal, pero
Esta que yo estoy usando es una comercial que yo compro, es una crema que ya viene preparada. También hay otra manera que la puedes hacer, un tipo de crema pastelera, pero usando el pudín. Nada más compras el pudín de limón, sigue las instrucciones que dice en la caja. Únicamente vas a agregar 2 tazas de leche regular o puedes usar también la Heavy Whipping Cream, la crema para montar. Igualmente, la vas a agregar líquida, la vas a mezclar, así como dice la cajita, y te va a salir un tipo de crema pastelera de limón. Igual queda deliciosa para rellenar pasteles. Y un pastel así como este, que es de frambuesa, pues queda muy, muy rica. Se siente el limón y ya saben, pues lo dulce de la frambuesa va muy bien con lo acidito del limón. También les comparto, miren, este dulce de leche repostero está delicioso. Les dejaré el enlace en la descripción del video. Lo tengo en la tienda de Amazon. La vez pasada les hablé de este dulce de leche y lo compré y está riquísimo. Dejó muy rico el pastel. Este pastel es el de vainilla y lo voy a rellenar con este dulce de leche. Es un poquito más duro, así que está muy perfecto para rellenar pasteles y también sus empanadas de dulce de leche. También yo ya tengo esa receta en el canal y quedan perfectas porque la consistencia es más durita y no se deshace en el horno y también no se está saliendo luego cuando ya lo tienes en el pastel. Es bastante firme y tiene muy buena consistencia, así que sí se los recomiendo. Hay otro que es un poquito más suave, quizás más adelante lo voy a probar. Lo que sí sentí es que es un poquito más, como que lo dejan más tiempo y se siente un poquito amargo, pero no es un amargo que molesta, pero sí se siente más doradito. Como que lo cocinan un poquito más para traerlo a esa consistencia más espesa, pero estaba riquísimo. Así que ahí les dejo estas ideas. Este es el de durazno y ese se lo rellené al pastel de limón. Limón con durazno, la verdad quedó riquísimo. Así que aquí les dejo la idea de 10 recetas de pasteles que ustedes pueden hacer y preparar y ofrecerle a sus clientes. Les voy a mostrar cómo hago el setup. Siempre me gusta tener música instrumental para el ambiente que esté relax, relajado. Aquí yo, pues ahí vamos a ver, les voy a decir más o menos cómo lo hago. Aquí yo preparo ya las bandejas con los sabores. Esta vez tuve varios sabores, pero usualmente hago entre 4 o 5 sabores. Esta vez fueron 10. Porque tuve el tiempo de hacerlo, ¿verdad? Pero usualmente son 4 o 5 sabores los que tengo para mis clientes. Y tengo la lista de los sabores por orden, comenzando de la izquierda a la derecha. Ahí están todos los sabores para que ellos más o menos sepan cuál es cuál. Y así tomen ellos nota. Les dejo un papel con un lapicero para que ellos tomen nota de los que les van gustando. También le dejo la lista de todos los sabores que ofrezco, por si hay alguno que no está aquí, pero ellos querían, entonces pueden escogerlo de la lista. También, por supuesto, agua. Les dejo agua. Y luego, por aquí, pues yo tengo la información de los clientes ya lista en mis formas que yo lleno. Estas se los llevan ellos luego las copias. También tengo una foto de los tamaños. Tengo la foto del pastel que ellos quieren. Y eso es todo. Quizás otro día haga otro video hablándoles un poquito más de todas las formas que yo lleno
que firman mis clientes también. Y bueno, espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, pues ya me la dejan en los comentarios. Que Dios me los bendiga y nos miramos en un próximo video. Hasta pronto.